los niños. Por eso confío que los cuerpos técnicos sean personas integrales, como lo ordena la norma y como debe ser. Saludar a quienes acompañan como adultos a los equipos, bien sean padres de familia o directivos de los INDER o de los institutos deportivos de cada una de las 20 localidades que nos acompañan. Y saludar lógicamente a quienes acompañan la mesa principal. Inicialmente al señor alcalde del municipio de Jardín, a nuestro amigo el ingeniero Álvaro Carvajal, a Sara, su esposa, a Margarita, la jefe de deportes de esta localidad. Saludar a Jorge Correa, concejal del municipio de Envigado, que ha decidido venir a acompañarnos en este evento. Saludar a Roberto Caro, concejal del municipio de Ciudad Bolívar, que sé que ha hecho ingentes esfuerzos también, como Jaime Guerrero, el director del ente municipal, para que, como los demás dirigentes, puedan hacer presencia hoy en Jardín. Y quise dejar de último a una persona por quien posiblemente dirán otros debí empezar. Y ahí es donde quiero contar una pequeña historia. Si bien mi vinculación en los últimos 20 años es directa con el suroeste antioqueño, pues he querido hacerlo no solamente desde el campo de lo político, sino también desde el campo de lo dirigencial. Yo pertenezco, por fortuna, desde hace 13 años a la Corporación Deportiva Los Paisitas, y en su interior he sido miembro de varios de sus comités, hoy del Comité Disciplinario, pero también fui miembro de su junta directiva, a la que tuve que renunciar por mi condición de congresista, pero me mantengo como uno de los 30 socios que tiene la corporación en el departamento y en el país. Y como socio me he atrevido y me he tomado la tarea de solicitarle a la corporación la sede para un municipio diferente cada año en la subregión. Y me he sentado con el alcalde y con los dirigentes locales para auscultar y para concertar lo que significa traer un evento eliminatorio como estos a una localidad. Y lo primero es decirle a los alcaldes y repetírselo a usted, ingeniero Álvaro Carvajal, que los costos de esta eliminatoria no se convierten para usted en un gasto, sino que son absolutamente una inversión. Porque cuando se invierte en las nuevas generaciones,